los primeros beneficiarios son nuestros niños, ¿no? Que siendo muy pobres, muy necesitados, tienen 9 mamás que los cuidan y que están todo el tiempo encima de ellos. Después, las chicas psiquiátricas, que nada les falta, ¿no? También beneficiarios son madres solteras, de las cuales tuvimos un caso, ¿no? Grecia, que su hijita está aquí, que estuvo a punto de abortarla, pero gracias a Dios, ella llega al hogar, no para vivir, pero para dejar a su bebé, hasta cuando ella quiera. Me enteré que estaba embarazada. Mi padre no sabía nada, mi madre no sabía nada de lo que había ocurrido. La niña nació con problemas porque el embarazo fue prematuro de 8 meses. No sabía qué hacer, ni mi mamá ni yo misma sabíamos qué hacer porque queríamos dar a la niña en adopción en la desesperación. No quería verla, ni siquiera quería acercarme en el momento en el que ella había nacido. Justamente ese mismo día había ingresado otro paciente y vi que una madre la acompañaba y que venían a visitarlas. Fue ahí cuando conversamos con la madre me dijo, claro, las podemos ayudar, podemos darle albergue. Y en ese momento ya se me abrió una luz de que no iba a perder a mi hijo, o sea, ya no iba a tener ese dolor en la conciencia, ¿verdad? Y ahí fue ya cuando conocí a las madres, ya, que me ayudaron. Grecia ahora estudia y viene todos los días a darle de lactar a la bebé, ¿no? Si algún día Dios quiere, lleguemos a tener esta parte, esta salita que las va a albergar a todas las mamás solteras, ella vendría a vivir ahí, ¿no? Para que viva con su hijita y salga adelante.